Con una inversión total superior a los 20 millones de pesos, este martes, el presidente municipal de Morelia, Raúl Morón Orozco, arrancó la rehabilitación del camino Torreón Nuevo Chiquimitío, el cual tenía un abandono de 20 años, y de la calle Anastasio Nájera en la colonia Ignacio López Rayón, en la cual vecinos habían pedido su intervención desde hace más de 5 años. En la obra realizada en el camino a la tenencia de Chiquimitío, el municipio invirtió más de 6 millones de pesos en la vialidad de concreto que contemplará obras en el drenaje y la construcción de banquetas. Durante su discurso, el edil capitalino afirmó que necesita de la ciudadanía para que esté vigilante, de las empresas para que realicen un trabajo de calidad con los materiales adecuados, además de que buscarán la segunda etapa, para lo cual requieren de 9 millones de pesos. Recordó que este año el municipio invertirá 1.200 millones de pesos en políticas públicas y acciones como esta, de los cuales 286 millones representan un monto superior a la inversión por la administración pasada, que fue de 151 millones de pesos. Quiero que estén muy al pendiente, quiero que establezca una buena relación con la empresa, con los constructores. Quiero que conozcan el proyecto, quiero que vigilen que los materiales que se están usando sean los materiales que están en el proyecto, que no nos haga nadie trampa. Aquí están, y de frente a ello les digo, este gobierno reivindica la honestidad, pero obviamente lo que vamos a hacer tiene que ser de calidad, pero ya no vamos a parar. La otra etapa cuesta 9 millones de pesos y estamos ya a días de que nos autoricen ya el recurso que es del gobierno y que es para el municipio. Yo creo que en una semana más podemos ya anunciar la otra etapa y vemos ya cómo la concursamos para que unos vengan de allá para acá y otros de acá para allá y rápido se encuentren y podamos tener toda esta vialidad recuperada. En este año vamos a gastar casi 1.200 millones de pesos en políticas públicas y acciones como esta. 1.200, nunca en la historia de Morelia se había gastado tanto en un año como esto que vamos a invertir nosotros en acciones que beneficien a la sociedad. En la obra que iniciarán en Anastasio Nájera de la colonia Ignacio López Rayón, se invertirán 12 millones de pesos en beneficio de 6.000 habitantes directos, pero además se realizará una obra complementaria por 2 millones de pesos en el pabellón, por lo que en total serán 14.5 millones de pesos. En su visita a esta colonia, Morón Orozco aseguró que su principal objetivo es recuperar la confianza de la ciudadanía en los gobiernos, por lo que trabajará en el 2020 más cercano a las colonias, tenencias y comunidades, así como trabajar para la ciudadanía que menos tiene. El mayor anhelo que yo tengo es recuperar la confianza de ustedes. Nadie cree en los gobiernos, nadie, y con razón, porque los hemos engañado mucho. Porque hemos traicionado la confianza que ustedes han depositado en nosotros. Pero nosotros tenemos ese objetivo. El año que entra, yo y todos los funcionarios vamos a estar muy poco en la oficina. Acá vamos a andar con ustedes en las colonias, viendo qué tenemos que hacer. Y como ya intervenimos todas estas vialidades importantes, ahora vamos a las colonias y vamos a las comunidades, porque allá tenemos que ver cómo nos desarrollamos. Y una política social más agresiva. Nosotros queremos recuperar la confianza de ustedes. Cuando la recuperemos, ustedes tienen que sentir a este gobierno como si fuera de ustedes, como si ustedes estuvieran gobernando con nosotros, porque ustedes nos van a decir qué es lo que tenemos que hacer. Ustedes nos han dicho en gran medida qué tenemos que hacer. Con imágenes de Sinoe Contreras, informó para Noticiero Michoacano, Miriam Mesa.